Bueno, yo nací en 1930, ¿no? Época grave para Bolivia, la guerra del Chaco. Mi padre tuvo que irse a la guerra del Chaco cuando yo tenía 2 años y ha estado preso como 4 años más o menos y volvió cuando yo tenía 6. Mi papá era pintor y los recuerdos que tengo de él son que me regaló unas acuarelas. Por otra parte, mi mamá era muy aficionada al dibujo. Y ella cuenta que cuando yo era niño, yo pintaba en todas partes, en el suelo, en las paredes de la casa, y era una plaga. Y bueno, cuando volvió papá y me regaló sus acuarelas, ya fue lo definitivo, ¿no? Entonces yo me ponía a pintar y me olvidaba del mundo. En colegio me iban a aplazar porque nunca me faltaba. En todas las materias yo era más o menos bueno, me gustaban, pero la única materia en que yo estaba aplazado era dibujo. Pero no podés dar examen si no tenés la nota de dibujo. Y nunca has asistido a las clases de dibujo. Y entonces me dijo, te voy a dar una chance. Haceme un dibujito por ahí, me lo traes el lunes. Entonces yo, claro, yo tenía una enamorada, tenía un club de fútbol, tenía un grupo cultural en La Paz, muchas actividades, ¿qué me iba a acordar de esa tarea? Ya el lunes en la mañana corriendo para el colegio, me acordé, ¿no? Y me volví a toda carrera. Entonces no tuve más remedio que buscar entre el montón así de mis pinturas que yo tenía, que hacía secretamente. Dije, bueno, agarré 2 acuarelitas y con miedo se las entregué al profesor en el recreo, o sea, antes de que comiencen las clases, y me fui a esconder a los baños. De allá vino un cura y me botó, vaya a su clase, me dijo, suba. Yo subí y en el momento de llegar a abrir la puerta, el negro Aillón había colocado mis 2 acuarelitas con chinches en el pizarrón y les decía a los demás alumnos, miren, les decía, así se pinta. Vean cómo este ha manejado el color aquí y allá. Esas fueron las primeras palabras de aliento de una persona extraña que yo recibí en esas circunstancias, ¿no? La vida transcurre en el campo, sobre todo, y en las ciudades. Y cuando es en las ciudades, es en las calles. Entonces, por eso yo me decidí por el mural y por el mural público, por un mural en las calles, en las avenidas, en los sitios públicos, ¿no? Y esa es la razón por la que hago murales. Luego me vine a Santa Cruz y desde entonces, hace de esto ya casi 50 años, no he parado de hacer murales aquí con la técnica del relieve cerámico policromado y vidriado, porque esta técnica permite hacer obras al aire libre. Este es mi taller, rodeado de la naturaleza, que es mi inspiración, siempre he querido. Mis trabajos, estos son algunos de mis trabajos. Este, por ejemplo, es un boceto para un mural en homenaje a José Martí. Este es un acrílico, La ira del sol, se llama, ¿no? Ojo lo que nos puede pasar si abusamos de la naturaleza. Todos estos son trabajos, algunos trabajos míos. Un acrílico sobre tela, Los mudos que gritan, se llama. Un boceto para mural, que no lo he realizado. Así, este es un acrílico, algunos ensayos, unos cóndores, y aquí tenemos, bueno, allá y acá, todos son
implementos de la cerámica, materias primas, humildes, barros, óxidos minerales de nuestras minas, son todos las materias primas. Cada una de estas es una prueba con su fórmula. Se necesitan miles de pruebas porque la riqueza de la naturaleza y de colores es muy grande y merece realmente tratar de estudiarla con las pruebas. Piraí es un músico privilegiado. A todos nos encanta, ¿no? Maneja ese espíritu del arte que nos comunica y tiene esa facilidad de comunicación y lo admiramos todos, ¿no? Aquí mismo yo, escuchándolo, me maravillo porque no sé de dónde le sale eso. Yo sé que le sale de adentro, ¿no? Que nos llega por herencia, ¿no?